mañana. ¿Cómo estás? Bien. Hará 3 años en agosto. Si buscas empleo, ve a Aberdeen. ¿Cuándo cerraron? Es lo más parecido a la maderera. Qué mala suerte. No es la Column Cherry. Si quieres ganar un poco, puedes ir y... Mía, ¿sabes? Hay un casino muy bonito, el White... Probar tu suerte en el Blackjack. No lo creo. Gracias. ¿Qué tal? Sé todo sobre ti, Chris. Eres Chris Bond. Conozco a tu familia, soy Stan Watkins. ¿Qué tal? Ralston, verdadero, es de respeto. Bienvenido, soldado. Gracias. Por favor, paga del auto. Estás viendo a un soldado, Belvis. Te llevaremos a casa de tu familia. Está bien. No, gracias. No aceptaré un no. ¡Oye! Entra al auto. Gracias. No, insisto. Caminaré. Oye, es un plan. ¿Te asusté? Me sintiera miedo. Sí, lo hice. Harstead era alguacil en esa época. Aaron Harstead, sí. Te fuiste un buen rato. 8 años. Triste historia. Hace unos contra un arma. El auto quedó como acordeón. 5 meses se quedó dormido al volante y chocó. Era buen hombre. Buen hombre. Buen alguacil. Llegamos. Gracias. Hasta luego. Por traerme. Bienvenido a casa. Oye, Chris. Lecciones. Soy tu hombre. Es mes de... Adiós. Saluda a tu padre. Fabricación y venta de muebles. ¿Qué se le ofrece? Hermanito, ven acá y dame un abrazo. Ay, Dios, eso es sensacional. Se viene en uniforme. Oye, mamá, ya llegó Chris. ¿Y esto? No eres el único que lo... ¿Quién es eso? Ah, es para Pete. Cuídate. ¡Oh, Chris! Ah, ¿cómo estás? ¡Qué justo verte! ¿Estás de permiso? ¿Cuánto tiempo tienes? Vine a casa. ¡Ay, qué gusto! Lo de siempre. ¿No bromeas? ¿En serio? Hola, papá. Bienvenido. Has dicho exactamente igual que nos hubiera preparado. Nos encanta la comida, mamá. ¿Qué piensas hacer ahora que te quedarás? Quería trabajar en la maderera. Tarde cuando tu padre fue despedido. Tengo mi negocio, viste los muebles afuera. Pero ustedes nunca me dijeron que cerró. No quisimos molestar. Trabajo en la escuela y Michelle ayuda también. Vivimos de manera... Yo, Chris. Hola, Pete. Siéntate, saluda. La humilde. Pete, él es tu tío. La última vez que te vio apenas caminabas. Y ahora acamparé. Puedes dormir. Tu tienda se llenará de agua, la armaremos bien. No me parece que llueva, coronel. Dormir en el sofá. Era la habitación de Chris. Pete,
Siéntate y come algo. Para empezar, era sargento. ¿Alguna vez mataste? ¡Pete! ¡Niño! Trabajé para vivir. ¡Ah, soldado raso! El abuelo aún tiene tu arma en la cochera. ¿Chatarra? No, sigo aguardando que la fundas tú mismo. ¿Me enseñas a disparar? Yo creí que esa arma ya era chata. Lamento, Pete. Da igual. Me voy, mamá. Oye. ¿Te recuerda a alguien? Vuelves a las 10. 10:30. A las 10. ¡Ahí estoy! 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 ¡
ganar. Debemos acabar con esto. Ahí está. Ustedes dos crucen. Denme el balón. Golpean, entendido. ¡Listos! ¡En el primero! ¡Sí! ¡Sí! ¡A jugar! ¡Con fuego! No, rodilla izquierda. Está bien. ¿Entendido? ¡Pasa con fuerza! ¡Listos! ¡Listos! ¡Muy bien! ¡Muy de ese lado! ¡Un lado! ¡Sí, lo tengo, lo tengo! ¡Quédate ahí! ¡Listo, 28! Thank you.
me crié aquí. Podría decirse. Así que estás viendo viejos rostros. Tu voz me suena muy conocida. Tratamiento especial.
Sí. Llores, está muy golpeado. Quien haya hecho esto, revivido. Necesitaré su declaración, doctor. No está en condiciones. Creyó que había muerto. Un hombre menos fuerte no habría sobrevivido. Y necesitaré copia del análisis de toxicología y nivel del alcohol también. ¿Qué pasó? Por favor, deberías arrestar a quien trató de matar a mi hermano, no viendo su ni... ¿De qué hablas, Stan? Solo intento descubrir lo que... Nivel de alcohol. Cumplo con mi trabajo, Michelle. Entiendo que te sientas asqueroso. Solo averigua quién le hizo esto, Stan. Haré lo posible. Sí, pero aún no sabemos quién inició esto. No fue... Le, señor Bond, se lo prometo. Mientras tanto, debo hacer un informe completo. Se lo agradezco. Llámeme cuando pueda hablar. Va a estar bien, Michelle. Gracias. Son para mi mejor amigo. ¡Qué hermosas flores! Gracias, sargento. ¿Qué tal nuestro estatus de gente importante? En el ejército no te enseñaron técnicas básicas de... ¿Pelea? ¿Cómo te fue a ti? Nada bien. Pero ese hombre... ¡Qué lindo! Hombre, se acordó de mí esta mañana. ¡Qué buena fiesta de bienvenida! No sé si te has dado cuenta, pero esto ya no es como antes, oficial. Espera. Déjame ayudarte. Con una inocente camioneta. ¿A dónde vas? Acción de carrera. Pero no era justo desquitar. Quiero ir al pueblo por provisiones. ¿Quieres venir? Vamos. Todo tu... ¿Qué te hizo volver? Creerás que estoy... Tu vida siempre quisiste irte de aquí. Loco. Pensaba en la maderera, el olor de cedro recién cortado. Cuando era niño y te visitaba en tu trabajo, olvidado ese olor. Recuerdo muchas cosas buenas antes de que cerrara la maderera. ¿Cuándo cerraron? Hace como 6 meses, juntos de aquí. ¿Tienda de sexo? Hay un almacén grande como a 15 minutos. Videos para adultos, vemos. Mi pregunta.
quisiera darte las gracias. Lo despedí y le quitaron su permiso para trabajar. ¿Por qué? Por denunciar a ese tipo. No tengo idea de por qué mis cámaras de seguridad no captan muchas cosas. Ya no lo captaron. Chris, detesto verte así. Fueron tus manos. Se pusieron rudos. Estaban a la defensiva. Muchachos. Espera un segundo, espera. Obviamente, no sabes qué clase de idiotas tienen que soportar todos los días. Me dijeron que tú enloqueciste. Lo lamento, fui insensible. Ya fueron advertidos. Conozco el término apropiado de los veteranos, estrés postraumático. Jay, ¿de qué estás? Hacerlos, de no presentar cargos contra ti. Escucha, Chris, si tenías un problema, Blanco. Lo que fuera, destrozaste mi empresa y no fue fácil compensar. Debiste hablar conmigo. ¿Por qué no quiero que seas jefe de seguridad? ¿Qué dices? ¿Vienes a trabajar al casino? No. Bueno, tal vez necesitas tiempo. Tiempo para pensarlo, me lo imaginé. Es algo para ayudarte. Ten esto. Por favor, no seas así. Que estabas bien. Iré con el alguacil. Vine hasta tu casa solo para ver. Lamento que te sientas tan mal. Hasta luego, Chris. ¿Pasó o contra? Tú ya investigaste. Ellos lo hicieron interno. Una investigación interna. Chris, seguramente sabes lo que quiere la mente. Con eso es suficiente para mí. ¿Qué? Es decir, espacio aéreo prohibido. Porque eso es el casino. Ese casino es la principal fuente de ingresos de este lugar. Desde que la maderera cerró. Así que, caso cerrado y ya. No voy a dejarlo así. Disculpa. Nos vemos. ¿Qué dijiste? Perdón. Dije que no voy a dejarlo así. Tienes ar. Este es mi pueblo. Suerte de estar vivo en este momento. Es lo único que debes pensar. Yo soy el alguacil. Yo te diré a ti qué se hace. Por favor, sal de mi edificio. Y no al revés. Alguien con una placa. Y quiere que lo relijan. Tú podrías postularte, pero... Pero no se portó como un alguacil. He puesto. No sería mala idea. Ay, aquí no hay nada más que sol y vinos. He estado... ¿Cómo has estado? Estoy leyendo libros sobre cómo cultivar tu felicidad, libros sobre el futuro. A veces sí.
apuro, cómo seguir la corriente. ¿Te ha servido? ¿Y el casino? Mejor de lo que te trataron a ti. Mm. Llevo casi un año. ¿Te tratan bien? Me da gusto. Realmente logra lo que quiere. Debe ser. Supe que te tiene a ti. Jay Hamilton le ha ido bien, ¿no? Sí. Sí. Duró como 8. Pero aún trabajas para él. Minutos. Hace mucho tiempo. Debo pagar la renta, Chris. Espero verte. Sí. Supongo que sí. Gracias por la visita. ¿Dónde está? Gracias. Tranquila, mamá. Está estable. Acá. Anfetaminas. Lo siento. No. Estuvo cerca, lo había hecho. Es verdad. Más bien nosotros lo obligamos. ¿Dónde consiguieron eso? Ya, señor. No estoy seguro, creo que... Cállate. Seguridad del casino. ¿Dónde? Fue con los asesinos. No lo hagas, llama a la policía. No. Esto altera nuestra relación, ¿verdad?
¡Rápido! ¡Rodéelo! No debiste venir a buscar problemas. ¡Es! ¡Hazlo! Mantén las manos arriba y sal del vehículo ahora que... Todo el mundo retírese, por favor. Ve al frente de la camioneta y pon las... ¡Manos en el cofre! Tengo que consideres esta oferta con bastante cuidado. Si vas a juicio, es posición muy ingenua. Normalmente ni la presentaría, pero... Tu historial de que te condenen a 18 años de prisión. Este es un penal militar, no puede ser ignorado. 3 meses de arresto domiciliario. Está bastante generosa, Chris. Tendría que declararme culpable. Velo, velo. Algo de trabajo comunitario. Es una oferta del otro lado. Hay más de una docena de testigos. Nadie hablará a tu favor. Tiros. Enloqueció. Un perfecto demente. Solo me ofrecen el favor de lo que pasó. Destrozó las tragamonedas. Esto para mantenerme callado. Aún así, debes aceptarlo. Estaba. Nuestra misión es mantener el orden. No estaba equivocado. Y no diré que... No hubo oportunidad una vez que él apareció. Está bien entrenado, es violento. Mi personal solo trató de controlarlo, pero... Es alguien muy peligroso. Tan violento, entrenado, que despachó a 6 miembros del personal del casino a mano limpia. Tan peligroso, tan limpia. 6 hombres a mano limpia. Un pedazo de cedro. Que en sus manos se comió. El arma que escogió convirtió en una fuerza devastadora con una meta. Lastimar gente. Parecía animal. Destruir propiedad. Entró y tomó el control del lugar. Dice que le rompió el... Ambos huesos de un solo golpe. ¿Brazo? Así es, mi antebrazo derecho. Está loco. Usted sabe, uno corre a un par de borrachos. ¿Le dio alguna clase de advertencia anticipada? Un tipo que intenta tocar a una de las chicas, pero nada con este tipo de viol... ¿Oportunidad de defenderse? Peleamos. Además, parecía estar disfrutándolo mucho por lo que pude. Por lo que usted vio. Pero es un hombre grande y traía una misión. Parecía tener un propósito. Creo que trataba de aclarar algo. Estaba vaciando... Era una amenaza. Es alguien muy peligroso. Un militar entrenado. Parece... Máquinas cuando el señor Bond entró y golpeó a todos. Yo intenté a un perfecto psicópata. No sabía qué haría. Pero no más preguntas. Señor Crow, ¿puede presentar el caso de su...? Estaba atemorizada. Actuó con alevosía y ventaja. Sí, ya lo creo. Cliente. Estás despedido. Señoría. Quisiera presentar mi propio caso. Señor Bond, si escoge representarse usted... ¡Orden! ¡Orden! ...el mismo y no ser representado por un abogado... ¿Sabe qué? Sí, lo sé. Muy bien, señor Bond. Después no podrá alegar juicio nulo en base a eso. No negaré nada de lo que se ha dicho aquí hoy. Dice que... ¿Se declarará culpable? No soy culpable de nada. Excepto que... Intenta introducir eventos previos. Al lugar, señor Bond... De defenderme a mí mismo cuando la ley no lo hizo. Objeción. Aténgase al tema. Te caminaba con orgullo. No hubieran cambiado la madera. Crecí en este pueblo. La heredera por un casino corrupto. Señor Bond, no vinimos a escuchar discursos. Y no al lugar, señor Bond. Está a punto de ser declarado en desacato. Quedado sin hacer nada mientras vendían drogas a los niños. Objeción. Tengo justificación por lo que hice. Y si me exoneran, voy a poder arreglar este pueblo. Orden, orden. Postularme al puesto de alguacil. Señor Bond. Y si me elige. Por favor, tome asiento, señor Bond. De que esto... ¡Objeción! No le vuelva a pasar a nadie sin castigar... Está usted acusado de desacato. Voy a asegurar a quienes lo hicieron. Le ordeno al jurado que ignore lo que acaba de ver. Se... ¡Orden! ¡Orden! Señor Bond, tome asiento. O todos estarán en desacato. Que el acusado se ponga de pie. Señor presidente, ¿el jurado ha llegado a un veredicto?
Sí, señor. Hallamos al acusado Chris Bond inocente. ¡Se hizo justicia! Oficiales. Este profesional de tradición y personalmente despedidos. En tu casino. Lo único que hay en mi casino ahora es algo así. Es por las drogas. Construcción, y tú te encargaste de eso. Sí, así es, y planeo encargarme. Cuidado. Un casino es una licencia para ganar billetes. Por... De todo lo demás. Si puedes, piénsalo. ¿Por qué lo pondría en peligro vendiendo droga? Porque el pueblo era tuyo, Jay. Cambió es que ahora te levantas cada mañana y te pones tu bonita placa de... Y eso cambió. Sí, lo único que creo que... Policía. Pero debajo de esa placa está el mismo que nunca triunfó jugando fútbol. ¿Y no podrá ser un buen policía? ¿Seguro? Sí. Paul, aparentemente tampoco pudo en la milicia. Y si presionas mucho, serás un hombre que no llegará a lo... Documentos, por favor. Los 40. Señora, arregle sus luces. Gracias, algo así. Estas traseras, última advertencia. ¿Qué le pasa a las luces? Están rotas. ¿Alguacil? Buenos días, oficial. Buenos días. Oh,
por favor, sabes que odio a los policías. No, no, no. Dos minutos que eres policía y ya te odio. Cumple eres un policía corrupto haciendo favores, amigos, así se empieza. Lo siguiente, una condena en prisión. Tengo influencias, güey. Ah, orden será aceptar sobornos, poner retenes, registrarnos la entrep... Güey, necesito que me ayudes. ¿Pierna? ¿Es todo? No hagas esto. Necesito que me enseñes de drogas. ¿Tengo que usar uniforme? La droga en este pueblo hecho al hecho. Sabemos que los muchachos de Hamilton la venden en el casino. Sí, de 5 estrellas. Pura, vamos a la fábrica. Sí, pero 99% del tiempo están libres. Así que debemos seguir en los proveedores. Estos son de tenerles cuidado. Así que la delicadeza es la clave. Dinero comenzando con los consumidores. Ellos nos llevarán a... Luego los presionamos hasta que suelten la aplicación tele. Bueno, ¿qué lo ves? Del siguiente comprador. ¿Dónde aprendiste eso, Rey? Fase 3, atacando. ¿Viste que la delicadeza era la clave? ¡Hola, qué tal! Así es, delicadeza y precisión. ¡Mi nariz! ¿Seguro que no traes nada, oficial? Ya le dije que no tengo nada. Regístrelo. Ah, sí. Abre las piernas. Brazos abajo. Esto será fácil. ¿Haces ejercicio? ¡Oh! ¡Alguien necesita un baño! ¿Eh? ¡Oh! Ahora me leen mis derechos. Me arrestan. Y llamo a mi abogado. ¿Qué hay más por aquí? ¿Londres? Sí. Tengo una corazonada. Creo que... ¡Adelante, oficial! ¡Reviértase! Al diablo, soy solo yo. En esto hay muchos implicados. Dime tú por qué saldrás herido. ¿Quién es? Es el... Este sí que está loco. Necesitarás esto. ¿Por qué siempre tiene que ser tu pelea? No. Te puse las armas hace... Ambos lo somos, muchacho. Mucho tiempo. Por favor, no seas obstinado. Chris, escucha. Lo tendré. Debes tener cuidado.
Por favor, aléjese del vehículo, señor Wood. ¿Está molesto porque lo registramos? Ay, olvide que no tiene vehículo. Por favor, aléjense. No hay nada que ver. Quiero hablar contigo. Sí. Ven acá. Claro. Me quedaré con él esta noche. Necesito que cuides a mi familia, Ray. ¿Crees que se atrevan? Sí. Cuenta conmigo. ¿Servicio a domicilio? Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal es la comida aquí? Te traje algo especial. ¿Cómo puedes comer eso? Ensalada. Pollo frito. ¿Trabajas esta noche? Renuncié. Como tú estabas haciendo cambios, yo podía hacer cambios también. Supuse que... Quédate aquí.
bajarse del vehículo ahora, Bond. ¡Camioneta por camioneta! ¡Está por la vía! ¡Así es! ¡Tu camioneta! Bye.
Chris. No. Tú y yo jugábamos a las escondidas aquí arriba. Levántate, Jade. No, funciona. Favorito. ¡Levántate! Ese era mi sonido. Oye, Chris, yo... ¿Quieres conocer mi nuevo sonido favorito? El sonido de tus gritos como mujer. Si no, tenías que ser el héroe. ¿Qué es? ¿Lo que te... ¿No aceptaste mi oferta de empleo? ¿No es mi pueblo? Thank you.
Debes tener cuidado. Por favor, aléjese del vehículo, señor Wood. ¿Está molesto porque lo registramos? Ay, olvide que no tiene vehículo. Por favor, aléjense. No hay nada que... Quiero hablar contigo. Sí. Ven acá. Claro. Me quedaré con él esta noche. Necesito que cuides a mi familia, Ray. ¿Crees que se atrevan? Sí. Cuenta conmigo. ¿De servicio a domicilio? Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal es la comida aquí? Te traje algo especial. ¿Cómo puedes comer eso? Ensalada, pollo frito, papas. ¿Tienes vasos? Sí. ¿Trabajas esta noche? Renuncié. Como tú estabas haciendo cambios, yo podía hacer cambios también. Supuse que... Necesito. No, no la... Una cama más grande. Necesitas. Quiero pan.
¡Protégenos! Quédate aquí. ¡Oh, oh! ¡Debe alejarse del vehículo ahora, Bond! ¿Quién de... ¡Camioneta por camioneta! ¡Vete por la mía! Thank you.
insulto más. ¡Pizzalion! Lo siento. Me apuñalaste con un penador. Vamos a las escondidas aquí arriba. Levántate, Jade. No, funciona. Favorito. ¡Levántate! Ese era mi sonido. Oye, Chris, yo... ¿Quieres conocer mi nuevo sonido favorito? De tus gritos como mujercimo. Tenías que ser el héroe. ¿Qué? ¿Se me olvidó que te... No aceptaste mi oferta de empleo? No, es mi pueblo. Oh.
traidores. Nadie. Tienes razón, Che, esto sí cambia nuestra relación. Quedas arrestado. Este es mi pueblo. Rey, ¿qué es esto? Por fin. ¿Qué estás haciendo? Llevándome unos recuerdos. Echaré de menos el lugar. Pues aceptarás sobornos, pondrás retenes en todo el pueblo. Así se empieza. Le destrozarás camionetas. Ya sabes cómo eres. Y no he mencionado los registros. ¿Eso te va a gustar? Oye, hablando de eso, ¿crees que ya tengo un castigo? Los corporales. ¿Y en prisión? Tal vez. ¿Y habrá camisetas mojadas para las chicas? ¡Al momento!